El día sábado, primer gol en primera división de Castromán para vencer a Córdoba, que según dijo Lomino iba a pensar si va a ser titular o no, porque no viene bien el colombiano. Apenas 17 años tiene ese chico Castromán, que está reemplazando al turco Claudio Usain, al turco mayor, pero llegaba el empate a Robarrena y el platinado que define un fenómeno, cambiándole el palo al paraguayo Chilaver. Y acá llega Pose, un rebote y el Vasquito no pudo hacer nada, se la llevó por delante y Vélez pensaba a ganar otra vez. Darío Cusain había hecho esa muy buena jugada después del pase del Cholito Pose. De esa manera se iniciaba la ley de Murphy para Oscar Córdoba, pero la Torre acariciaba el empate, ponía el segundo con el revés de su pie derecho y lo festejaba de esta manera. Siempre tan humilde, Dieguito. Siempre solo. Abrazándose a Palermo, quizás en una nueva dupla que nace. Y después del fallo de Córdoba, el acierto de José Luis Chilaverde, penal, y la victoria de Vélez frente a Boca, puntaje ideal para el equipo que dirige Marcelo Bielsa. Sí. Mire usted, Gimnasia de Jujuy, tiene 9 unidades y es el único escolta. Platense 8 y es otra de las cenicientas sorpresivas de este campeonato. Con 7, Lanús, Independiente, Central y ahí ya está arriba. Por ahora Racing tiene 6. Al igual que Boca. Colón. Floja campaña de argentinos en este arranque de clausura, tiene 2 unidades al igual que Huracán. Y con 1 cierran Español y Gimnasia y Tiro de Salta. ¿Con la desesperación de Boca sobre el final? No, jugamos todo el partido de la misma manera, manejando la pelota, sabiendo lo que teníamos que hacer, en un buen ritmo. El equipo hoy respondió muy muy bien. Después de cada uno de los empates, ¿el equipo sintió un poco eso? Seguro, ir ganando el partido con tranquilidad y que te empaten no le gusta a nadie. Pero el equipo supo reponerse, supo manejar los ritmos y a partir de eso su delantero crearon de nivel. La diferencia estuvo en el nivel de la mayoría de los jugadores de Vélez, que estuvieron casi todos arriba de 7 puntos, ¿no? Me dio la impresión de que el secreto del partido estuvo allí, en el comportamiento, en la suma de los comportamientos individuales. Lucas, cuando la viste picando ahí, ¿qué dijiste? Bueno, ya esperaban un rebote, había quedado bastante solo uno anterior y bueno, dije, este es el mío, ¿no? Esta es mi oportunidad, no la puedo perder. Bueno, por suerte se me dio, ¿no? Entró y pudimos festejar. Yo creo que Vélez hoy fue muy superior a Boca. Vélez es el mejor. Estamos por el buen camino. Si la verdad, ¿sería una jugada igual a Boca Juniors? ¿O especular un poquito con el resultado aquí en la cancha? ¿Especular en qué sentido? El empate. No, para nada. Si Platense le ganó 4-0, ¿por qué Vélez no le podía ganar a Boca? Se suponía que Boca iba a salir a ganar como lo hacen todos los partidos, pero nosotros no podíamos pensar que no iban a hacer goles. Nosotros nos preocupábamos, salimos a ganar, que por suerte se nos dio y estamos ahí arriba otra vez en la punta. Se perdió faltando un minuto en un momento donde estaba definido, en un empate y donde creo que los dos habían hecho méritos para empatar. Dice, ¿te fuiste mal? Vélez fue mejor, Boca emparejó por momentos. No, por momentos Boca jugaba mejor, Vélez quizá atacaba un poco más, pero fue un partido muy parejo, que lo definió la última jugada. ¿Tuvieron mala suerte, como se dice en estos casos, sobre el final? Sí, mala suerte, pues los dos últimos goles de Vélez son de rebote, pero hay que mejorar para que no sucedan esas cosas. ¿Qué hice? Pero entendiste el cambio, más allá de que sí, porque es el técnico. Le quiso dar un poco más de velocidad, teniendo en cuenta que estamos jugando cada 3 días. Está bien, pero quizás eras una de las figuras de esa altura. Me parece que vos y Palermo eran la mejor de Boca. Bueno, habría que preguntarle el técnico, bien, pero supongo yo que quizá nos veía un poco cansados arriba. Si bien Cardoso es un gran jugador y bueno, es importante en el equipo, también Riquelme lo es. Yo creo que no hay que responsabilizar a un jugador ni porque faltó uno no se ganó el partido. Yo creo que el equipo hoy se comportó normal, bien. Igual fue un partido muy parejo. El que cometía cuando íbamos 2-2 el primer error prácticamente perdía, y por eso que cuando Boca, faltando poco, pasó lo del penal, ya prácticamente nos quedamos sin chances de empatar. El año pasado el equipo siempre tenía una regularidad, que jugaban prácticamente siempre los mismos jugadores del medio hacia atrás. Y ahora, bueno, hay cambio por diferentes cosas, amarillas, lesiones, ¿no? Y bueno, y desgraciadamente no podemos armar el bloque, ¿no?, que teníamos.